El viernes 5 de marzo se realizó el esperado lanzamiento de Raya y el último dragón, una película animada dirigida por Don Hall y protagonizada por las voces de Kelly Marie Tran y Awkwafina. El estreno se hizo a través de algunos cines, pero mayormente llegó mediante el servicio de streaming de Disney Plus, donde los usuarios podrían ver el film a través de un acceso premium. Pero, como otras tantas producciones en la industria, su salida tuvo que ser retrasada a causa de la pandemia sufrida en todo el mundo. Estaba programada para llegar el 25 de noviembre de 2020, pero finalmente su arribo se dio meses más tarde y muchos usuarios y espectadores de la plataforma ya la han visto. Así que, acompáñame en esta reseña de esta última película de Disney Animation. Mi nombre es Richard y sean bienvenidos a esto que denominamos Enfocadísimo. Carmelo, por favor, púchale play a la intro, que arranca un nuevo video. Antes de arrancar, esta reseña va a contener spoiler. Así que nada, acordate de buscarnos en todas las redes como Enfocadísimo y suscribite si sos nuevo, que no te vas a arrepentir del contenido que subimos semanalmente. A ver, el trabajo más complicado que tiene cualquier ficción es crear un mundo cautivador que se sienta real y se vuelva casi un personaje por sí mismo. Cuando hablamos de animación, la plasticidad de este género le da la imaginación a hacer más exigente esta demanda. A lo largo de los años, Disney ha sido una de las compañías que ha destacado por esto mismo, y Raya, el último dragón, es la prueba de que el fotorrealismo y la animación sí pueden convivir. Esta película, dirigida por Don Hall y Carlos López Estrada, Raya, el último dragón, sigue a una joven, interpretada por Kelly Marie Tran, en su intento de reconstruir una gema mágica cuyo poder puede acabar con unas criaturas malignas llamadas los Drun, que convierten a todo ser viviente en piedra. Para restaurar la magia, busca la ayuda de Sisu, interpretado por una magnífica Awkwafina, el último dragón viviente. Su misión la lleva por las cinco naciones de su universo, las cuales tienen una rivalidad desde hace siglos, pero todas están bajo la misma amenaza sobrenatural. Aunque sigue la línea más tradicional de los héroes y las nuevas heroínas de Disney, deciden su destino y buscan la independencia por sí mismas. El film construye con gran éxito un mundo detallado, lleno de criaturas y elementos mágicos que seguro fascinarán a los fans del género de fantasía. Al mismo tiempo, Raya y Sisu se vuelven entrañables y son una de las duplas más memorables de los años más recientes de filmes originales de la compañía. Comparable quizás con los protagonistas, de Grandes Héroes o Ralph y el Demoledor. El mayor tropiezo de la cinta es lo poco que confía en el espectador para entender su fábula y se opta por explicar ciertos momentos, y esto hace que la historia se vuelva predecible. Sin entrar en muchos detalles, la historia de Raya y el último dragón es una moraleja sobre la confianza y lo necesario que es dar el primer paso hacia la paz con el otro. Un tema sumamente relevante en el contexto político y social tan dividido que vivimos en la actualidad. La película construye su trama de tal forma que la protagonista tiene que aprender esta lección conforme toma decisiones y desencadena los hechos en su intento por resolver el conflicto. Pero da la sensación de que los directores pensaron que el público no lo iba a comprender, y en sus numerosas ocasiones, a través de los diálogos, los protagonistas cuentan las intenciones. Un ejemplo claro es cuando por primera vez se conocen Raya, invoca a Sisu al admitir que creyó en alguien que no lo merecía. El dragón le dice: realmente tienes problemas de confianza. Y una y otra vez oraciones como tienes que confiar aparecen en la película. Esta repetición le quita intensidad al clímax y al final la protagonista aprende esta lección. La sobreexplicación en películas animadas es algo común, pero aquí hay como un pequeño exceso. Fuera de eso, Tran y Awkwafina logran apoderarse por completo de los personajes y cumplen al ganarse el cariño del público. El carisma de la joven guerrera y el sentido del humor de la criatura mágica son dos de los aspectos más agradables de la película, al igual que las secuencias de acción y combate, de las más ágiles y con una bella coreografía. Por ejemplo, en una batalla entre Raya y su némesis, otra princesa guerrera,
llamada Namari, interpretado por Gemma Chan. Ambas chocan espadas en un agitado combate entre las hojas de ambas armas. Vemos el caos alrededor que provocan las temibles Drun en el patio del palacio en el que las dos pelean. La cámara viaja a través de esas pequeñas ventanas hacia la siguiente secuencia en la que el resto de los compañeros de la protagonista tienen que lidiar con las criaturas. Una transición que también habla del uso narrativo que los directores le dan a estas dos secuencias para establecer ideas temáticas. En este caso, como la pelea entre ambas no hace más que añadir al peligro y enmascararlo antes que resolverlo. Otro gran mérito de la película, que habla de la habilidad de sus directores, es el uso de texturas para volver más real el mundo que crearon. Aunque los personajes y la historia principal están en 3D, el film narra, al inicio, el origen de Kumandra, este reino ficticio en el que se ambienta, en dos dimensiones y con un relieve de sombras y diseños muy similares al de las culturas de Asia del Este en las que está inspirada. Esto le confiere un sentido mitológico al relato de origen sobre el que luego profundiza la trama principal. Lo mismo ocurre con la animación del agua, símbolo de gran importancia en el filme, el cual está muy cerca del fotorrealismo, como también lo es el humo de los Drun, que convierten en piedra todo lo que toca. Lo verosímil de la animación, de estos dos elementos ayuda a contrastar visualmente a ambas criaturas y al establecer mejor los riesgos de convertirse en roca y la vitalidad de nadar y gozar del agua, como lo hace Sisu en varias secuencias. Este es un detalle de dirección de López Estrada y Hall, al que Disney, con su implacable búsqueda para traducir sus clásicos animados a insípido fotorrealismo o acción real, debería prestar atención. Distintos tipos de animación pueden convivir siempre que se usen con inteligencia y con un claro propósito narrativo o temático. La película es un filme como los que casi ya no vemos en una industria dominada por adaptaciones, remake y franquicias de interminables secuelas. Visualmente despamparante y con dos personajes muy simpáticos y fácil de amar al centro de su historia, es casi inevitable dejarse fascinar por la película. Pese a lo repetitivo de su mensaje, la cinta ya está disponible en Disney Plus con un costo extra en Argentina de 1.000 pesos. A ver, amé la interpretación de Awkwafina como Sisu, en realidad amo a esta actriz. Así que bueno, así llegamos al final de este video. Me gustó mucho la película de Ryan The Last Dragon, con un muy lindo mensaje sobre la confianza y de buscar la paz en el prójimo. Y a vos te pregunto, me gustaría que me dejaras en los comentarios qué te pareció la película. Yo mientras tanto te dejo estos dos videos para que te sigas entreteniendo. Mi nombre es Richard y esto fue Enfocadísimo. Chau chau.